Advertencia. La siguiente reparación que verás a continuación ha sido realizada por una persona no profesional. Así que no pongas pretextos, ya que tú también puedes hacerlo. Ahora sí, disfruta del video. ¿Qué hay, pandilla Retro Gamer? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tratar de reparar esta Xbox 360, que pues bueno, quiero que observen su estado. La verdad es que esta ya tiene un buen rato conmigo y la adquirí a través de Facebook por tan solo 50 pesos. Sí, no me lo van a creer, yo lo sé, pero bueno, fuera del precio, la verdad es que el estado de esta consola sí que deja mucho que desear. Vean, tiene óxido, tiene sarro, ha sido abierta. Y la verdad es que me he decidido a pues tratar de repararla apenas, porque justamente hasta estos momentos he adquirido una fuente de poder. Así que pues bueno, si quieren ver qué es lo que hace esta consola y de qué manera vamos a tratar de repararla, quédense en este video porque ¡ya empezamos! Muy bien, pandilla, pues ahora sí vamos a tratar de reparar esta Xbox 360, que de una vez les anticipo, esta presenta el aro de la muerte. Y es que la tengo guardada ya desde hace tiempo, ya que no lograba conseguir una fuente funcional, y en estos momentos ya tengo una que sí está funcionando. Y bueno, déjenme les muestro. Al encenderla, esta inmediatamente nos arroja el famoso aro de la muerte. Tenemos un aro con 3 LEDs de color rojo. Pero bueno, antes de hacer cualquier cosa tenemos que determinar cuál es su falla. Si la falla es por sobrecalentamiento, por voltaje o qué sé yo, por otra cosa. Así que bueno, vamos a sacar el código de error. Bien, para sacar nuestro código de error de esta consola vamos a dejar presionado el botón de sincronizar y posteriormente vamos a presionar el botón de expulsar para sacar nuestro código de error. Este vendría siendo 0, 0, 1, 1. Lo cual nos estaría indicando que esta consola tiene un problema de sobrecalentamiento. Bueno, eso aparentemente. Pero para averiguar si no tiene algún otro detallito, porque la verdad es que está bastante mal esta consola, vamos a desmontarla y vamos a pasarla al quirófano retro para ver con qué nos encontramos. Muy bien, pandilla, pues ya hemos desmontado este Xbox 360. Ahora vamos a ver qué nos encontraremos en su interior, porque de entrada vemos que la caja de Faraday está totalmente destruida, pero bueno, que es un poco de óxido, diría mi compa el Spector. Esta consola solo es una muestra más de la regla inquebrantable de los tianguis, que las peores consolas siempre son las que terminan jalando. La neta, compruébenlo ustedes, yo he comprado muchas, aquí el Dr. Rulo ha comprado muchas y siempre son las que funcionan. Dejen aquí en los comentarios si ustedes han experimentado esto, nos gustaría saber sus experiencias. Ahí los dejo con el Dr. Rulo Retro Gamer. Bueno, no les muestro cómo desmontarla porque, bueno, yo creo que ya hay muchos videos sobre desmontaje de Xbox 360 y bueno, ahí se pueden basar para abrir su consola. Esta la verdad es que no tenía tornillos, únicamente tuve que abrir la carcasa y ya. Según yo, esta tapa que acabamos de retirar pues cuenta con algunos tornillos. Bueno, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Primero estoy haciendo una inspección visual para ver pues qué es lo que nos podemos encontrar, con qué falla. Vamos a retirar el lector. Vamos a ir viendo si encontramos algún componente quemado, en mal estado. Ya sabemos que la consola al parecer nos arroja un error de sobrecalentamiento, pero bueno, no está de más ver si tenemos alguna pieza suelta, alguna pieza quemada. Por el estado en que se encuentra esta consola, créanme que no dudo que encontremos algo malo por ahí. De hecho, en la parte de atrás, quiero que vean, está oxidado, aquí tiene los pines doblados, tiene sulfatación. La verdad es que sí tiene mucho trabajo esta consola. Muy bien, ya di una revisada acá express, más a detalle. Me encontré con este capacitor que está inflado. No, ya valió madre. De hecho, no sé si ya alcanzó a regar el líquido, pero chéquense, a ver si se alcanza a ver ahí. Ahí está.
Este capacitor está muy cerca de lo que es la entrada del regulador de nuestra fuente de alimentación. Entonces, pues es posible que por este también pues la consola no arranque, no encienda, ya que no le llega el voltaje necesario o el voltaje correcto a la consola. Y bueno, yo creo que es todo lo que logré encontrar. Voy a retirar la tarjeta madre de aquí, de esta caja, para checar del otro lado a ver qué tal está. Ok, pandilla, pues ya saqué la motherboard de esta caja de Faraday, que se encontraba en muy mal estado. La verdad es que me encontré con más de lo mismo, ya que al retirar los tornillos me di cuenta de que ya la habían abierto, ya habían llegado a este punto. ¿Cómo no van a creer esto? ¡No seas necio, hombre! Para mi fortuna, parece ser que no retiraron estas abrazaderas, las cuales se encargan de sujetar los disipadores. Entonces, esa es buena noticia. La otra mala noticia es que encuentro muchísima humedad en esta parte. La verdad es que esta consola sí le está pasando factura el tiempo. Pero bueno, de ahí en fuera creo que no hay nada más dañado. Vean los thermal pads en qué estado se encuentran. Se están bien cochinos, chéquense. Ay, tendríamos que cambiarlos, pero en este momento no tengo. Así que voy a tener que limpiarlos. Vamos a retirar estas dos abrazaderas y pues esperemos no encontrarnos con más sorpresas debajo de estos disipadores. Y bueno, pues al retirar los disipadores me encuentro con esto. Algo que era de esperar y que bueno, hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es que al parecer no llegaron hasta este punto de la consola. ¡Qué buena onda! Por lo que no me la toquetearon. La mala, como pueden observar, el estado de la pasta térmica está nefasto, chéquense. ¡Puta, qué asco! Además de que hay muchísimo polvo, vean, evidentemente con esta pasta que tiene no iba a funcionar la consola. Parece ser que jamás se le hizo un mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a limpiar toda la motherboard con alcohol. Vamos a retirar estos residuos de pasta térmica. Vamos a aplicar nueva pasta térmica. Y vamos a reemplazar este capacitor. Y parece ser que este otro de acá también. Este también parece ser que está inflado. Sí, también lo vamos a reemplazar. Son dos capacitores los que vamos a reemplazar. Limpieza total de la consola y bueno, pasta térmica. Yo creo que también antes de aplicar la pasta térmica le voy a aplicar un reflow. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a aplicar un poquito de flux alrededor del GPU y el procesador. Y vamos a aplicar calor para que las esferas de soldadura que contienen se derritan y vuelvan a resoldarse, y de esta manera bueno, vuelvan a hacer contacto. Ya posteriormente vamos a aplicar la pasta térmica. Obvio, el método correcto es un rebalineo, pero para hacer un rebalineo pues sí necesitamos varias cosas. Entonces, pues con este reflow digamos que como podemos hacer que la consola nos dure un rato más o únicamente nos dure unas horas. Así que bueno, vamos a limpiarla. Muy bien, pandilla, pues ya que he limpiado la tarjeta madre de este Xbox y he cambiado los condensadores o capacitores que estaban dañados, que es este y este otro, lo que vamos a hacer será aplicar un poco de flux alrededor de nuestro procesador y nuestro GPU. Esta información la he sacado de un video de mi compa el Mavis, quien recomienda que pues el flux sea líquido, pero no tengo líquido. Así que vamos a usar este. Aquí de lo que se trata es de que entre el flux debajo de nuestro procesador y de nuestro GPU, para que de esta manera rehidraten nuestras esferas de soldadura de estaño y se vuelva a soldar. Porque con el sobrecalentamiento estos se desoldan, se levantan. Entonces, al nosotros aplicar flux y calor, ¿qué es lo que hacemos? Derretir el estaño y que de esta manera vuelva a bajar el procesador y el GPU a su sitio y vuelvan a hacer un correcto contacto con la motherboard y vuelva a funcionar.
Bueno, ya que aplicamos el flux por todo el contorno de nuestro procesador y nuestro GPU, con una estación de calor vamos a aplicar a una temperatura de 350 grados. Vamos a aplicar calor por alrededor de un minuto. Muy bien, ya tenemos la estación de calor a 350 grados. Ya la dejé trabajar un ratito para que llegue a su punto máximo de calor. Y bueno, vamos a empezar a aplicar el calor. Esto sería en círculos alrededor del procesador y del GPU. En cada uno le vamos a aplicar alrededor de un minuto de calor. Como les comentaba, esto es para que el procesador vuelva a bajar a su sitio y vuelva a hacer contacto con todos los pines de la motherboard y vuelva a trabajar correctamente. Y pues la función del flux es que rehidrate estas esferas de estaño y sea más fácil que pues este se vuelva a soldar. Muy bien, ya que le aplicamos su respectivo minuto a el procesador y el GPU, vamos a dejar que enfríe súper bien. Vamos a limpiar con un poco de alcohol el exceso de flux que haya quedado, toda la suciedad que quedó. Y ahora sí vamos a aplicar nuestra pasta térmica para colocar los disipadores y pues ver si esto funciona. Bien, ya que secó nuestra tarjeta madre y que hemos limpiado totalmente con alcohol, vamos a aplicar nuestra pasta térmica. En este caso yo voy a utilizar una MX4 Arctic. Recuerden que es muy poca la pasta que vamos a utilizar. Esta la vamos a esparcir por todo el GPU y por todo el procesador con ayuda de pues, la espátula que nos contiene nuestra pasta térmica. Bueno, aquí les muestro cómo quedaría la pasta térmica. Chéquense, ya la esparcí bien. Y pues ahora, ¿qué sigue? Pues montar los disipadores nuevamente y pues ver si esta consola funciona. Mucho ojo, los disipadores también hay que limpiarlos, ya que estos tenían residuos de pasta térmica y bueno, hay que dejarlos limpiecitos. Chéquense, y ahora sí, pues vamos a colocarlos y ver si esta funciona. Quiero que la vean bien. Aquí está el condensador que cambié, aquí está el otro, para que pues en caso de que funcione no vengan con que la cambié. Recuerden que aquí no cambiamos las placas, así les llaman. Así que bueno, vamos a probar esto. Muy bien, ha llegado el momento de la verdad, de saber si tendremos Xbox 360 en la colección o hemos perdido el tiempo. Aquí quiero que chequen nuevamente uno de los capacitores que cambiamos. Acá está el otro. Tuve que doblarlo porque por el disipador me estaba estorbando. Así que bueno, vamos a probar esta consola y vamos a ver si el reemplazar un par de capacitores y un mantenimiento, un cambio de pasta térmica y un reflow logran hacer que esta consola pues vuelva a funcionar y a darnos otras cuantas horas de vida. Así que vamos a darle. Estoy metiendo el cable donde no, banda, pero quiero hacerlo totalmente en vivo y quiero sorprenderme junto con ustedes en caso de que esto pues funcione. Vamos a ver. Bueno, y encendió. Únicamente funciona un ventilador, no tengo idea por qué. Pero bueno, ahí está, ya está funcionando el otro ventilador. Esperemos que nos dé imagen. Se aceleraban los ventiladores bien macizo. Ahorita no lo está haciendo. Pareciera que está trabajando bien, mas sin embargo no me está dando nada de video. ¿Será que también el puerto HDMI esté dañado? Ojo. Aquí ya inició la consola. Parece ser que inició, ¿eh?
El problema es que no me está dando video. A ver. A lo mejor no entró bien el cable, no sé. A ver, ya le conecté un adaptador RCA al monitor. Ya conecté la consola. Y bueno, vamos a ver si... pues con este cable sí nos da video. Porque el aro me indica que la consola está iniciando, pero no me está dando nada de video. Si bien se tarda un poco, miren. Chéquense. Ahí está iniciando. Corríjanme si estoy mal, pero... el problema es que no me está dando nada de video. A ver. Y es que la entrada también está bien jodida. Ahí están acelerando un poco los ventiladores. Y miren, ahí está sincronizando control, de hecho. Chéquense, me ha sincronizado el control, pero por alguna razón no me está dando video. Ah. ¿Será el monitor? La consola ya está funcionando, ¿eh? Ok, vamos a desconectarla y vamos a probar en una pantalla. Muy bien, pandilla, pues ya coloqué el cable RCA y ya estoy en una televisión. Y como recordarán, vinculamos el control. Así que, bueno, vamos a ver si de esta forma sí nos da video. Porque a lo que vi, la consola ya está funcionando. Parece que ya encendió. Sí, ya encendió. ¡Oh! Tenemos Xbox 360 en la colección, pandilla. Y una Xbox 360 de 50 pesos. Chequense. Wow, increíble. Spector tenía razón. Las consolas en el peor estado son las que más posibilidades tienen de funcionar. Ah, esto es realmente sorprendente. Esto es increíble. Esto es increíble. Y bueno, todavía se ve aquí la interfaz anterior. Me parece que ahorita ya no sale la sección de juegos, películas, tele, música y todo eso. A lo que veo, el lector pues no funciona. Ahorita le puché aquí abrir y pues no abre. Bueno, pero el hecho de que esta consola ya esté funcionando, la verdad es que es una gran satisfacción. La tuve ahí por alrededor de unos 2 años, yo creo. Me la consiguieron por Marketplace en 50 pesos y me dijeron, ¿qué onda? ¿Está por donde yo vivo? ¿Quieres que te la lleve? Pues dije, pues bueno, pues llévamela, son 50 pesos, ¿no? Dije, no creo que sirva para nada, pero vean, wow, es sorprendente realmente lo que se puede hacer. Pues con algo que ya estaba para la basura. Wow. Bueno, pues yo creo que vamos a limpiar esta consola, la vamos a ensamblar ya en su totalidad y pues a disfrutarla. Y bueno, pandilla, pues ya ensamblé la consola. Pues como ven, la verdad es que no es el mejor estado el de esta consola. A pesar de que la lavé, pues sí está bastante maltratada. Pero vean, de hecho, como les comentaba, tiene bastante óxido y está bien sulfatada de sus entradas. Pensé que por ello no funcionaba el HDMI, pero por más que lo limpié no logré que funcionara. El que sí logré que funcionara fue el de audio y video, que tampoco nos estaba dando video. Al principio solo me quería dar audio. Y pues aquí tiene unos pines doblados del USB. Ese no lo vamos a usar. Bueno, lo importante es que ya enciende. Y bueno, vamos a probarla nuevamente, ¿no? No esperaba, la verdad, mucho de esta consola, ya que pues sí, el estado en el que se encontraba, pues, ustedes ya lo vieron. Pero bueno, una vez más queda confirmado lo que decía el Spector, que las consolas en el peor estado son las que tienen más posibilidades de vivir. Yo creo que estas consolitas, por su estado, tienen ganas de vivir. Vean, enciende la primera, sin ningún problema. Lo que sí de plano no logré hacer que funcionara fue el lector. Ya lo desmonté, ya lo revisé y pues no sale. Ya logré sacar la bandeja, chequé que los engranes estuvieran bien, la banda, pero no,
este no funciona. Parece ser que pues ya está estropeado. Pero bueno, aquí lo que me interesaba es que esta consola funcionara, porque tengo planeado meterle RGH y un buen disco duro para llenarlo de juegos. Y vean, como les comentaba, el ventilador empezaba a acelerarse bien macizo posteriormente de que sacaba las luces rojas. Y no, aquí ya la he tenido un buen rato y sigue funcionando bien. ¿Cuánto me vaya a durar? No sé, pero la verdad es que mientras lo que me dure, la voy a disfrutar. Así que espero próximamente hacerles un videito metiéndole un RGH. Así que bueno, si ustedes tienen su Xbox 360 con luces rojas, ya les mostré la manera en que podemos repararla. Igual es recomendable hacer una inspección visual, como lo he hecho en esta ocasión, para descartar que tengamos pues más fallas o más componentes dañados, como en este caso que fue con estos dos capacitores que son de 1500 microfaradios a 16 volts. Estos pues, como vieron, los reemplacé, ya que pues también podía darnos alguna otra falla, y bueno, funcionó correctamente la consola. Así que pues espero les haya gustado el video y sobre todo que les haya sido de utilidad. Ahí dejen un poderosísimo like si les gustó, comenten y pues suscríbanse, ya saben que es totalmente gratis. Y sin más que decir, yo me despido. Ya saben que yo soy su amigo el Dr. Rulo Retro Gamer y nos vemos hasta la próxima.